Hola, mi nombre es Martín Núñez, soy artista visual y patinador. Tengo unos 20 años patinando, tal vez un poco más, pero algunas lesiones y otras rutas de la vida me llevaron a dejarlo por periodos de tiempo. Por ese entonces siempre salíamos los amigos por el barrio buscando bordillos casi siempre. Estoy hablando también de finales de los 80s, principios de los 90s. En ese entonces era por los videos que veíamos. Videos de Powell Peralta. Recuerdo mucho a Ray Barbie. Con ese estilo peculiar que tenía, ¿no? Ya después llegó Frankie Hill y pues los trucos Hammersote, el Hocus Pocus de H Street. Pero eran tiempos muy chingones, no había mucha industria y se patinaba mucho por ganas. No existía tampoco eso del sponsor me. Y o sea, afortunadamente donde yo vivo, en la parte trasera de mi casa hay un parque, que es el parque de Corpus Christi, y ese parque ha sido, bueno, yo le llamo mi backyard, ha sido como mi patio trasero. Recientemente, hace 2 años, pude tener una oportunidad de plantear un proyecto a gran escala y decidí hacer unas transiciones, las cuales llamé la playa lúdica. El concepto de la playa, sobre todo por la relación con la ola y la curvatura que hace el agua cuando surge la ola, ¿no? Y bueno, ha sido interesante también ver los cambios en el barrio. Algunas cosas permanecerán siempre igual, como por ejemplo la coladera de afuera de mi casa, que pues podría ser que es nada, ¿no? Una coladera. Pero recuerdo que con mis amigos, cuando estábamos esperando que alguien le pusiera la agujeta rota a sus tenis o que le pusiera el tornillo roto, el kingpin roto era todo un tema en ese entonces, no sé por qué. Y bueno, esa coladera pues sigue ahí, igualita, intacta. Pues parece un objeto urbano que no tendría ninguna función dentro del mundo de la patineta. Sin embargo, hasta ese tipo de cosas me parecen divertidas para patinar.